Hay dos tipos de diálisis, que sería la hemodiálisis, que es la que hago yo, y luego está también la diálisis peritoneal. Entonces, las diferencias entre una y otra, la hemodiálisis se hace, tienes que ir a algún centro a hacértela, entonces son 3 días a la semana. Yo en mi caso hago 5 horas, pero hay otros centros que hacen 4 horas, ya depende un poco, entre 4 y 5 horas sería la sesión completa. Yo hacía hemodiálisis y entonces, bueno, me pinchaban con unas agujas bien gruesas, debo decir, al principio. Eso es un poco doloroso, pero bueno, también puedes decir, a ver si hoy me duele menos o cómo va hoy. Y bueno, después estás 4 o 5 horas quieto, eso sí, en una cama, puedes estar sentado, puedes estar acostado. Y luego, aparte de esta diálisis, está también la peritoneal, que esta la puedes hacer en casa, pero la diferencia es que en lugar de hacer una fístula en el brazo, lo que te hacen es te ponen un catéter en el peritoneo, que lo tienes que llevar permanentemente, y entonces tienes la posibilidad de hacer la diálisis en tu casa porque no te obliga a hacerlo 3 días a la semana, sino puedes hacerlo cada día unas horas. La màquina a la nit, ell te porta amb unes bosses, tot, la màquina és petita, és molt petita, i enxufes, poses les bosses, pues tenen un tub que entren a la màquina, tens una targeta que va a la màquina, que sap el teu nom i sap el que t'has de fer, i ja està. Supone un cambio en el sentido de que hacer la hemodiálisis, bueno, tanto hacer la hemodiálisis como la peritoneal es muy esclavo, porque yo no puedo decir, ah, pues mira, me voy la semana que viene a la Costa Brava, improviso y me marcho. No, no. Se puede viajar, es un poco más complicado porque, claro, hay que reservar lo que sea la diálisis, el centro de diálisis, con bastante tiempo. Pero bueno, se hace, hay un poco de papelerío, pero se hace. A veces uno al principio tiene miedo de cambiar, ¿no? Se acostumbra mucho al centro donde se la hacen y a los auxiliares, en fin. Pero después, bueno. También es importante cambiar de ambiente. Pues que no és tan greu com a principi apareix. Que no se preocupin tant, o sigui que és una cosa que trien el que trien, perquè els poden fer manual, màquina, hemodiàlisi, tot això, pues que trien el que més bé elles pensin. Que lo vea desde el lado positivo y que es una solución a un problema médico. Es difícil, es pesado, pero bueno, hay que tratar de buscar maneras de entretenerse durante esas horas. Y lo que también ayuda mucho es que el personal médico y de enfermeros, pues son todos muy agradables, muy amables, hay un buen ambiente y esto, bueno, levanta el ánimo, por lo menos, ¿no? Otra cosa muy importante es que para llevar bien la diálisis te tienes que cuidar, porque si no te cuidas te vas a encontrar mal, verás que te hinchas, te pueden salir enfermedades secundarias si tú no mantienes un poco de orden dentro de una disciplina dentro de tu dieta o de tu vida normal. Entonces, si cumples unas ciertas cosas, se puede llevar.